un amigo del alma de Diego, durmió en la casa para acercarse a Maradona. Esto era en Cuba cuando Diego estaba allí. Y hoy es uno de sus amigos más directos. La increíble historia del Tano Cecchi. ¿Cómo estará Estefano? Chao, Estefano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Estefano? Estoy bien, Víctor Hugo. Diga, entre todos, decimos estoy bien. Pero lamentablemente nosotros con vos estuvimos 35 días Brasil, 37 días Rusia y compartimos lindo momento. Y hoy la persona más importante para mí y también para vos, porque siempre la acompañaste a Diego, no estás. Y a mí me da una mucha, mucha tristeza, de verdad. Porque Diego recibió muy poco por lo que dio. Recibió muy poco Diego. Recibió Maradona, sí. Maradona dio mucho. Pero Diego como persona recibió muy poco de todos. Y mi lágrima, vos lo sabés porque me conociste, no soy lágrima de cocodrilo, no soy lágrima de cámara. No, a mí son cosas que es la verdad. Y con suerte yo lo disfruté a Diego y le di todo, porque a mí me interesaba el ser humano, que era Diego. Y compartí muchas cosas y que me lo guardo conmigo. Y son cosas que nadie me puede sacar. Y la cosa más linda que yo sé, que yo para Diego era el Tano. Llamarlo al Tano, preguntarle al Tano, decirle al Tano, esto para mí, que yo nací fanático de Diego como millones de personas en el mundo, y la demostración fue ayer por Diego, de que se paró el mundo para él, Estefano, a llegar al final a su lado. Estefano, ¿cómo está Maradona? Maradona está bien, por suerte crece, y Maradona, yo justo ayer estaba diciendo, algo me queda en casa, porque yo ahora tengo la cosa más importante en mi casa, que mi hija, que justo yo la llamé Maradona para él, y no me creían, dice, no, ¿cómo la va a llamar Maradona? A mí me da una alegría cuando yo saco el ticket del avión, y veo, dice, sí, Maradona. Me da un orgullo que mi hija se llama Maradona. Tuvo alguien que me dijo, vos estás loco, le vas a arruinar el nombre a la nena, la van a boludear. ¿Qué van a boludear? Y aparte la nena lo dice con coso. ¿Cómo te llamás vos? Maradona, como el tío Diego, dice. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Qué ha dicho? Ella tiene 3 años y medio, porque ella nació el 5 de julio, justo cuando Diego le daban la ciudadanía honoraria como ciudadano honorario en Nápoles. Justo este día nació. ¿Qué te parece el estadio ahora llamado Diego Armando Maradona? Eso es justicia, ¿eh? El mínimo, Víctor Hugo, para lo... como estaba diciendo cuando empezamos la nota, por lo que Diego dio a Nápoles, el mínimo, porque nosotros gracias a Diego nos hicimos famosos, porque Nápoles no lo conocía nada, lo conocía solo por la pizza, por la camorra, eso, era conocida en el mundo, y el fútbol ni hablar, no llegamos a ningún lado, y gracias a Dios con este hombre que se puso en el hombro todos los problemas de una ciudad, y fue una revancha en la cancha, ganándole a la Juventus, en cancha de la Juve, 5 goles a la Juve, 4 al Milan, 3 al Inter, una locura lo que vivimos nosotros, y esto el justo respeto que le dio para que Maradona dejó conocer Nápoles en el mundo. Tano,
¿Estás en Dubái o estás en Nápoles? No, yo estoy en Dubái. Lamentablemente no puedo viajar porque Italia está cerrado. Y la cosa peor que yo, no pude viajar hasta ahora. Vengo pidiéndole hace meses para venir a viajar a Buenos Aires. Y no me dejaron pasar por el tema de la pandemia. Yo, ya digo, en el último momento lo veía solo por FaceTime, diario y por chat. Y esto me... Pero viste, Tano, lo que pasó en Nápoles, lo que sucedió en Buenos Aires, lo que pasó en la China, en la India. Sí, sí, sí. Fue una cosa, por eso que te dije, Víctor Hugo, lo que fue Maradona, lo vimos, lo sabíamos ya. Nosotros la grandeza de Maradona la sabíamos. Y ayer, quien no sabía a dónde llegaba la grandeza de Maradona, fue la demostración. Maradona ayer le ganó al COVID, porque nosotros hace un año que venimos con el COVID todo el día. Abrís un diario, COVID. Abrís la televisión, aprendés la tele, COVID. Agarrás una radio, COVID. Ayer no se habló de COVID. Todo el mundo hablando de Diego Armando Maradona. ¿Qué se puede decir? Más de esto, no hay explicación de que fue Diego para el fútbol y para el pueblo argentino. También el pueblo argentino le tiene que agradecer a ese señor. Y Tano, ayer fue la demostración. Tano, dime en napolitano vero una frase breve sobre lo que Diego es para ti, como un cierre de esta nota, para que la nostalgia de tanti napolitano que vivono qua, si sentano vicino a Napoli, a te. Maradona, dos cosas. Maradona, para napolitani, le decimos en napolitano, you must, el maestro, en napolitano, you maestro, el maestro, le dicen you must. Y Maradona fue el sangre de Napoli. Stefano, gracias por permitirnos hablar de Diego con una sonrisa. Un abrazo muy grande. Un beso. Se lo merece, Víctor Hugo. Un beso a Maradona. El abrazo para ti y gracias por quererlo siempre y estar siempre tan cerca de Diego. Un abrazo. Gracias, Víctor Hugo. Un abrazo grande. Gracias. Dubái. La China. Mire lo que pasaba en China anoche.因为我说实话到现在心情都不太平复，因为就是皇马是阿根廷球迷心中的神嘛，是真正的球王。怎么说呢？不好意思，有点激动。 La China y la India. Vean estas imágenes en la India. El ritual de la entrega, del respeto, de la consideración por Diego. Esas velas, ese homenaje, ese pueblo hindú, también cerca de Diego. Vayamos ahora a Barcelona. Veamos lo que ocurrió en Barcelona. Lo que defendió la Argentina, pero no solo en el fútbol. Con la FIFA, con los Yankees, con todas las corporaciones que quisieron venderle y no se vendió nunca. Es más que un jugador de fútbol, por eso no lo comparamos nunca con ninguno. Increíble. Es más que Dios, ¿no? Dios. El mejor patriota. Es un patriota. Es oligarca. Todavía no lo hemos visto a Messi. Sabemos lo que dijo, Diego será eterno o es eterno, pero en el entrenamiento del Barcelona estuvieron las cámaras también y por supuesto indagaban en los rostros, en las expresiones de los jugadores, particularmente en Messi,
Ahí está el minuto de silencio antes del entrenamiento. El recogimiento. El pensamiento puesto en alguien que los ha representado tanto. Ahí está Lionel, el Mesías del Dios del fútbol. Que eso es Lionel Messi. El técnico, los jugadores. Y en cada uno de ellos la imagen de Diego. Los entrenadores del mundo, los más importantes, por supuesto, que tuvieron mucho para decir de Diego. Ana, in Argentina, I think 1 year ago I read it that it said, no matter what you have done with your life, Diego, it matter what you have done for our lives. I think expressed perfectly what this guy gave us. Cuando te llaman por teléfono y te cuentan de que falleció Diego, decir, no, Diego no, Diego no puede fallecer. Se nos va un mito, se nos va un argentino que transmitía toda su rebeldía. Après, de lui dire que qu'il a été une source d'inspiration pour tous les jeunes, pour tous les millions de jeunes à travers le monde. There was Diego, which was an unbelievable football player, and there was Maradona, who struggled slightly with all the things around. So, wenn man so früh, ich sage einfach mal, dann auch gehen muss, ist es schon sehr traurig. Und es war. Mi piace tanto e penso che è un giorno triste per tutti gli amanti di calcio. Maradona fu un artista. La dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos. Diego nos hizo sentir que es la fantasía que genera el ídolo, ¿no? El ídolo, el mito, la leyenda hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Anoche, Roberto Portaluppi, la figura emblemática del fútbol brasileño, salió con Diego en el alma, se puso esa camiseta para dirigir a su equipo del Gremio. Brasileño, muy querible fue siempre. Pero miren ustedes el gesto, la camiseta de Diego. Así estuvo toda la noche, naturalmente. Así salió a la cancha, así dirigió a su equipo, así ganó. Y después se explicó por qué había hecho esto tan maravilloso por Diego. Gostaria de homenagear meu grande amigo Maradona. Eu já fiz a homenagem usando a camisa dele. Foi grande amigo que eu perdi. O mundo perdeu um gênio, uma lenda. E hoje é um dia realmente que eu estou muito triste. Então eu dedico essa vitória ao Dieguito, ao Maradona. Que todas as vezes que conversei com ele foi um grande amigo, tivemos momentos maravilhosos juntos. Então que Deus o tenha e que Deus conforte os seus familiares. Há dois países muito surpreendentes para mim em la relação, la admiração por Diego: Brasil, por la enorme rivalidade, e el Reino Unido, Inglaterra, por el gol con la mano, por todo aquello que lo padecieron. Sin embargo, siempre le hacen llegar un tributo, una admiración muy grande. Los títulos de las tapas del primer día fueron tremendos, fueron maravillosos. Pero hablando de amores, no solamente por el futbolista. Ayer hablábamos de lo que Diego ha dado en sus peleas y en sus luchas. Evo Morales tiene para contar. Hoy charlamos con el presidente en el corazón, siempre presidente de Bolivia, sobre su relación con Diego, cómo Diego peleó contra la FIFA porque no querían que Bolivia jugara en la altura de La Paz. Y él salió a defender esa plaza. Y también el pedido de la salida al mar para Bolivia. Todas estas cosas de Diego que quizás uno en el balance va perdiendo, porque son millones las cosas que podemos recordar de Diego. Evo Morales expresó su profundo apoyo para defender fútbol en altura, donde se nace, se hace el deporte
creo textualmente decía, jugamos un partido de fútbol de Hernando Siles Suazo, Hernando Suárez Siles, perdone, lindo partido, les acompañó, siempre acompañó Diego, no solamente en el fútbol, sino también en la reivindicación marítima. Gente que está sufriendo y poder dar una mano a uno lo pone muy bien. Todo lo que estamos aquí le estamos dando una mano a toda la gente que necesite. Pero le hemos demostrado a la FIFA que se puede correr adentro de esa cancha. Que vengan y que no jueguen con la pasión de ustedes, que quieren jugar en su tierra. Nosotros, los argentinos, yo en nombre de todos los argentinos decimos que no le tenemos miedo a la altura. No le tenemos miedo a la altura. Ustedes tienen que jugar donde nacieron, hermano. Muy solidario, muy humano, siempre con las tasas justas, siempre apoyando las grandes reivindicaciones. Ver un deportista, para mí el mejor deportista del mundo, al lado de Fidel, al lado de Chávez, al lado de Kirchner, al lado de los movimientos sociales. ¿Qué tenía que hacer Diego allí? Fue especialmente a Bolivia a jugar ese partido para gritarle a la FIFA que Bolivia debía jugar en La Paz, como sigue sucediendo, felizmente. Mucha emoción provocaba ver esa Copa del Mundo, porque es todo un símbolo, tiene tanto valor. ¿Quién hizo esa Copa, esa réplica de la Copa del Mundo? ¿Quién se la hizo llegar a Alberto Fernández y el presidente la puso allí? Se llama Eliana Pantano, una artesana de Lavallol. Le preguntamos un poco sobre la historia de la réplica de la Copa. La Copa del Mundo está realizada con resina poliéster, cuarzo, y tiene un baño con metales, entre ellos tiene algo de oro. Todo artesanal, se talla a mano, se toca, se masilla, se pule a mano, se graba. Con un cliente que me había comprado a mí la copa y me había dado la noticia de que se le hizo llegar a Alberto para hacerla llegar a Claudia, para que pedirle permiso en poder dejarla. Por suerte pudo llegar por primera mano, en persona, y también por gente de su círculo. Sabía que a Diego le gustaba mucho esa copa. Un honor que haya podido llegar. Y allí está, en un lugar inolvidable, al lado del féretro de Diego Armando Maradona, la réplica de esa Copa del Mundo que tanta, pero tanta felicidad proveyó al pueblo argentino. Diego, saben ustedes, es especial. Yo hoy quiero que hablen las imágenes, esencialmente. Y esta es lo suficientemente fuerte como para que uno no tenga necesidad de decir una sola palabra. My name is Ali. I very like to play football. I have one dream. I want to meet Diego Maradona. Please! Golazo! Golazo! Una ocurrencia que ayer no hicimos constar en el recorrido que hacíamos hablando de Diego, es uno que se refiere a la última frase que expresó, típico, pero típico de Diego. Regalado soñado para tus 60 años. Con la mano derecha. Cristian Siminelli, actor y periodista, estuvo sacando al aire, a compartir una serie de expresiones de Diego. ¿A quién Diego no le dedica sus goles? No se los dedico, seguramente, a aquellos que nos dejan, a aquellos que no dejan que la Argentina crezca.
los buchones, los caretas, los que viven de imagen y quieren aparentar otra cosa. A eso no se lo dedico, porque eso no le deja nada ni a los chicos ni a nada. O sea, podemos equivocarnos todos, hacer careta y decir, primero apuntar y no ver dónde está su problema, quién le está comiendo la comida en la casa. Eso es jodido. A eso no se lo dedico. A los que quieren una Argentina de Videla, de Galtieri, a esos que quieren la Argentina del cara de tortuga, a eso no se lo dedico. La gente fue siempre, siempre maradoniana. Siempre fue del Diego. Eso es lo que yo... El orgullo que tengo yo es que yo no soy ni Diego Maradona, ni Pelusa, no, yo soy el Diego para la gente. El Diego. Y me siento orgulloso de ser el Diego. Porque yo soy popular, yo no soy público. En medio de tantas emociones cayó muy pesado, muy fuerte, algún tipo de conductas que se dio en el periodismo, en la política. Anoche, terminado un programa de televisión, la señora Arieto, de ese grupo tan particular de Carrió, Oliveto, Zubich, damas muy especiales de la política argentina, dijo algo que uno dice, ¿dónde hay un cacho de humanidad, de respeto? La muerte siempre merece respeto, siempre. Hay que darle su lugar, su tiempo. Después viene lo que ya empieza a ser historia, entonces se puede revisar, discutir, lo que sea. Pero hay momentos de la vida en los que hay que apartarse del odio, del rechazo, de las refutaciones que uno tenga. Lamentablemente no sucedió eso anoche. ¿Viste? Carlitos Menem, Fangio, Eva Perón, todos se le mueren, Néstor, todos se le mueren en el momento justo. Pero Flor dijo algo, claro, cierto. Chimaya salió espectacular, la viuda de Maradona, porque sí. su idea era de salir como salió Cristina con el cadáver de Néstor. Claro. Él se imaginó la misma figura de él rodeando. Exacto, quiso ser la viuda. Es pesado, ¿no? Es fuerte, es feo, es doloroso. A lo mejor piden disculpas, aunque a veces para ciertas cosas, no para todas, puede ser un poco tarde. ¿Por qué la gente de un sector de la política, la derecha, no se permitió la elegancia espiritual, la calidad humana, que no cuesta tanto, de, por ejemplo, un tuit como este? Uno esperaba que pudieran decir algo así. Sabemos que pensábamos distintos, pero nos dio muchas alegrías. Que descanses en paz, Diego. Esto lo hemos hecho nosotros como algo que faltó. Por el contrario, Bullrich apareció con el estilo Arieto, apareció tratando de tomar alguna ventaja de todo esto, generando dos días, un día había que evitar este tipo de situaciones. No pudieron. Siempre la puede el odio. Como una gran frustración, porque un gobierno que utilizó la demagogia desde el primer momento, ¿dónde llevamos a Maradona? A un lugar donde solamente podemos estar nosotros. El gobierno lo arma, el gobierno pone la escena, el gobierno dice pongo tal pañuelo y no pongo otro. Se equivocan además, porque ayer los impacientes del amor, llamémosle así, que me parece lo que ocurría, todo lo que hubo fue impaciencia, desesperación, porque entonces no lo voy a ver, vine hasta acá y no lo voy a ver, un revuelo, poca calidad para manejarlo, deseo de, como era una multitud de la que recelaba a la policía, el entrenamiento, esa facilidad que tiene para meterle bala, hirieron gente, etcétera. Pero ni siquiera me quiero detener en eso, porque es como ensuciar ese día de tanto amor. Al humor no lo quiero tocar, porque lo que predominó es el amor, el gentío, la cola, las horas que estuvieron allí, los que le decían a Diego. Pero es bastante triste. Y esos impacientes del amor se llevaron por delante una estatua ya repuesta de Hipólito Yrigoyen. Entonces Pinedo, que estaba también agazapado como Bullrich,
para decir algo, encontrar una mácula en un día sencillamente maravilloso, de nostalgia, de pena, de ternura, de amor y de gratitud, dijo, ¿cómo es posible? Se quejaba de que se habían llevado por delante la estatua. Y un señor Gonzalo, Cuervo, San Lorenzo, le dijo, pero Pinedo, tu familia volteó al original en 1930. Es decir, a veces se permiten cosas que tienen que ver con un cierto cinismo. Al verdadero Irigoyen en el 1930, Federico Pinedo, no este, su antecesor, fue el mediador entre Justo y Uriburu, para ir a decirle a Uriburu, está todo listo para el golpe de Estado, jefe. Y después actuó siempre, en consecuencia, era un, por lo que tengo entendido, un gran intelectual, un hombre muy capaz, muy liberal, pero participó, incitó, promovió, no solamente ese golpe de Estado, también estuvo el que se dio contra Perón. Pero como bien le dice Gonza y Cuervo, ustedes voltearon al original y los impacientes del amor, como me permito llamarles, se llevaron por delante un busto. No hubo cuidado. Muchachos, ¿qué hacen? Basta, ¿cómo? No pueden hacer eso. Ya lo repusieron. Es nada porque no había mala fe. Nadie tocaría, de la gente que piensa como piensa, nadie tocaría a Irigoyen, la primera de las víctimas de lo que masivamente se podía pensar por la gente. Terrible ese comportamiento. Pero además, qué olvido, qué chance, qué centro que le tiró a alguien que evidentemente conoce esa parte de la historia. Y los diarios de hoy, los títulos, La Nación y Clarín, esos no podían esquivar el tema, no podían salirle locamente en contra. La Nación publicó ese título, Dolor, Desborde, Violencia. La gente de Comuna.net menciona que ayer La Nación ponía una consideración de Canosa a la animadora, molesta con lo que había sido el armado general de algo que se nos vino encima, que era muy difícil hasta imaginar, quizás deberían haberlo imaginado, pero no era tan fácil, que no iba a haber tiempo posible si todavía estuviese allí el féretro. Todavía tendríamos colas, se seguirían sumando, terminarían desfilando millones de personas. Ahora lo sabemos, quizás antes debimos prevenirlo. Tampoco se puede ir contra la opinión de la familia, que quiere en determinado momento hacer un corte a todo ese dolor, a todo ese desgarramiento. Pero es posible que el Estado debiera decir, mira, si lo vamos a hacer en la Casa Rosada, va a venir mucha gente, no va a alcanzar ese tiempo. Lo prolongaron un poco, pero claramente no alcanzó. Miren los títulos estos. Este es el título de un día de tanto amor de pueblo, disturbios y duros cruces políticos. El cruce político es Pinedo, el cruce político es Bullrich, el cruce político es Arieto, el cruce político es quienes le reprocharon a la policía de la ciudad, che, no siempre tienen que reprimir, no siempre tienen que meter bala, alguna vez pueden poner ingenio. Aquí no había otra cosa que una impaciencia y una desesperación por llegar a un lugar. No pudieron, no podían con el genio, ellos querían hacer daño, estaban muy molestos con todo lo que estaba pasando, porque el amor no les va bien, la pasión les queda lejos, salvo la pasión por el mal. Es tristísimo. Para combatir todo esto y exorcizar esos diarios y esas opiniones, este clip del amor que siempre vence al odio. ¿A poco que debutó Maradona? Gracias a la mano de Dios me llegó la alegría del pueblo, lleno de gloria. ¡Te quiero, Diego! Murió el Diego y hay que estar con él. Con la gente, con el pueblo. Estamos en un pionito por acá, estamos yendo. Nosotros ya vinimos, pero vamos a ir de vuelta. La sensación era, no sé, moverse, ir a algún lado a compartir con más gente. Ahora vienen unos amigos. El Diego vive en el pueblo, la puta madre que lo parió. Era el mejor. Era el mejor de toda la historia. El mejor de todo el planeta. Ni el multiuniverso vale más que él. Nunca cambiará quién es él. No. Nunca lo puede ver, pero es mi ídolo.
tenía camiseta, Diego. Y una vez más, él hizo una de él y se fue sin que nadie lo esperara. San Martín, Perón y Maradona. Me dice que no tiene sentimiento, hermano. Hoy me di cuenta que tengo sentimiento. Frente manteca, de verdad te lo digo. No importa lo que hizo el Diego con su vida, sino con la mía. Ese es el tema. Nos han metido a todos. ¿Cómo lo saludás? ¿Cómo lo despedimos? No sé. Siendo feliz. ¡Te quiero, Diego! Con amor queremos despedir a Pablo, nuestro compañero del Switcher Master, que hoy deja de trabajar en la empresa. Pablo, te deseamos, en nombre de todos, lo mejor, porque los que están cerca de vos siempre dicen que te mereces lo mejor. Y el cierre de hoy es con un brindis. Brindo por los artistas, los que le cantaron a Diego, aquellos con los que Diego canta, los artistas, los que nos dibujan siempre en el corazón algo que embellece la vida. Los que con una jugada, con la zurda mágica, con una composición, con un canto, con la alegría, nos hacen sentir a buenas. Y en esta semana tan pesada, tan dura, de tanto llanto, de tanto agotamiento espiritual, entregados a Diego, permítanme terminar la semana dejándole paso a Pablo Dugan, al gallego Fernández Llorente, a Daniela Ballester, agradeciendo a Julián Capazo y a Anabela Sánchez, como siempre, a todo el equipo. Permítanme este brindis final. Y hasta el lunes. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda